¿Qué tal? Te saludo Oscar Márquez, conferencista internacional especializado en ayudarte a generar las ventas y te doy la bienvenida a la primera transmisión del 2021 del programa Soy Imparable, que transmitimos todas las semanas a través de Oscar Márquez Seminars, a través de Rockstar Inmobiliario, Rockstar Speakers, Brokers Inmobiliarios Latinoamérica y Brokers Inmobiliarios México. Pues espero que hayas tenido una excelente, excelente semana navideña. Un muy feliz año, que todas esas alianzas con tu familia se hayan fortalecido, que hayas hecho muchas cosas que tenías ganas de hacer y que por una razón u otra no podías, pero que de esta manera nos dimos cuenta de que no vale la pena dejar las cosas así. Necesitamos lograr todo, avanzar con todo y solucionar muchas cosas que quizá nosotros pues sentíamos que no eran necesarias. Este es un año increíble que acaba de empezar el 2021. Es un año maravilloso y te voy a explicar exactamente por qué puede ser el mejor año de tu vida. Este va a ser un parteaguas, el 2020 me refiero, es un parteaguas a lo que era antes y después. Y no me refiero a la pandemia, ¿no? No estoy hablando de eso, sino a lo que tú y yo éramos antes de la pandemia y lo que nos convertimos, en lo que evolucionamos después de la pandemia. Pero antes de continuar, quiero pedirte que por favor compartas esta transmisión en tu página. Te apuesto que uno de tus amigos, familiares, parientes, conocidos lo va a apreciar. Se dedique o no se dedique a las ventas, creo que la presentación de hoy va a estar muy buena, es muy diferente y principalmente voy a darte lo que yo me acabo de dar cuenta. Dios es maravilloso. He estado planeando esta presentación por una semana y el día de hoy me cayó el 20 en muchas cosas que necesitaba yo hacer que tenían que ver con esa transmisión. Por algo la tenía yo que escribir, por algo tenía que hacer esta transmisión el día de hoy. Así es que vamos a empezar. Pues vamos a empezar por lo primero. ¿Qué fue lo que aprendimos en el 2020? Tú y yo empezamos el 2020, para ser exactos, digamos el 4 de enero del 2020, con mucho entusiasmo, muchas ilusiones, muchos planes, muchas cosas que queríamos lograr y no nos dimos cuenta porque ni siquiera sabíamos que nos iba a afectar de una manera increíble el coronavirus. Yo recuerdo estar sentado en la sala de mi casa viendo las noticias y escuchar de este virus que estaba en China, del otro lado del mundo. Y una persona estaba sentada junto a mí, estaba viendo las noticias, me dice, ¿y qué es eso? Le digo, ni idea, no sé ni lo que es, pero ni caso le hice porque no sabía lo que estábamos enfrentando en ese momento. Así que, ¿qué fue lo que pasó? Bueno, pues tú sabes la historia, empezó a evolucionar, empezó a contaminar todo el mundo y pronto nos vimos en una situación en la que tuvimos que cerrar todo. Tuvimos que encerrarnos por 40 días, supuestamente, pero es 40 días, estamos ya en el mes de enero del siguiente año y seguimos en cuarentena. Es decir, todo, todo, todo cambió. Ahora, no voy a decir que fue buena esta pandemia, porque nada es bueno que afecta o que lastime a un ser humano. Sin embargo, tuvo muchísimas cosas buenas y es lo que quiero analizar para poder explicar exactamente cómo es que vas a lograr tener el mejor año de tu vida. Necesito explicar lo que yo veo de la pandemia. Cuando tú y yo empezamos en esta situación, teníamos una manera de hacer negocio, una manera de trabajar, de comunicarnos con las personas. Y éramos expertos en eso. Sin embargo, vino algo que lo detuvo y tuvimos que reaprender muchísimas cosas para poder seguir generando ingresos. Es más, te apuesto que en este momento te preguntaría, ¿qué planeabas hacer en marzo cuando cerraron en tu país el gobierno? Y te apuesto que me dirías, no sé qué voy a hacer, porque eso fue exactamente lo que yo dije. No sabía cómo iba a alimentar a mis hijos, no sabía cómo iba a pagar mis gastos. Todos mis contratos se habían detenido, así es de que tuve que ingeniar nuevas maneras de trabajar. Y lo mismo hiciste tú. Y cosas que yo venía pensando por años, que no encontraba el método, no encontraba la manera, de momento se materializaron frente a mí. Dije, esta es la forma. Entonces, repito, no es que diga yo que hay algo bueno en la pandemia, pero en todas las cosas, buenas y malas, siempre hay una semilla. Que nos hace, quizá tú tuviste la situación de que pues te enfermaste
quizá algún ser cercano tuyo tuvo ese problema. Y repito, no estoy diciendo qué bueno que pasó, pero ¿qué fue lo que aprendiste de esa situación? Un diamante es una piedra preciosa, es de lo más caro que hay, son piedras de valor incalculable muchas veces, dependiendo la claridad, dependiendo la pureza, dependiendo el tamaño, es cuando se pueden convertir en piedras muy, pero muy valiosas. Sin embargo, ¿qué es lo que es un diamante? Un diamante no empieza siendo un diamante. Un diamante es un pedazo de carbón, literal carbón, que es metido por años a una presión increíble, una presión que creo que nosotros no aguantaríamos como seres humanos. Y eso es lo que hace que el carbón se convierta en diamante. Bueno, en el caso tuyo y mío, eso fue exactamente lo que sucedió. La vida, la pandemia, lo que haya sido, nos metió en una presión tan fuerte, pero tan fuerte, que tuvimos que sacar lo que no sabíamos que teníamos adentro para poder hacerle frente y evolucionar. Ahora, esa presión, esa persona que nos convirtió en esa presión, siempre estuvo dentro de nosotros. Lo que pasa es que por una razón u otra no nos dejábamos salir, no queríamos que salieran tal vez a flote porque no sabíamos que eran necesarios. Y hubo la necesidad de tener una situación inesperada para que este ser que tenemos, este ser que descubrimos, pueda salir a flote. Entonces, eso fue lo bueno de la pandemia, que nos empezamos a convertir en diamantes en bruto. El 2021 no va a cambiar, definitivamente no va a cambiar. Hay muchísimas teorías en referencia a las vacunas, si te vas a vacunar, si no te vas a vacunar, si son buenas, si son malas. La verdad no quiero hablar de eso, porque ese no es el tema de esto. Pero lo que quiero decir es de que va a pasar por lo menos 1 o 2 años antes de que tal vez regresemos a lo que era la normalidad antes de la pandemia. Ahora, yo al principio dije que vamos a recordarlo como un parteaguas. Es decir, como tú y yo éramos antes de la pandemia, cómo funcionábamos, cómo trabajábamos, cómo ganábamos dinero y cómo somos después de la pandemia. Somos unos seres superiores. Somos la versión 2.0 después de la pandemia. Exactamente. 2.021. Esa es la versión. Porque este año, sí estamos felices de que terminó el 2020, pero el 2021 no le veo que sea tan diferente a como fue el 2020. Va a ser diferente basado en lo que tú y yo hagamos para poder sobrellevar esta situación. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer para poder tener del 2020 o hacer del 2020 el mejor año de nuestras vidas? Hay un ingrediente que es importantísimo. Este ingrediente yo lo conocí, ay, tal vez hace 40 años, cuando leí un libro que se llama Piense y haga ser rico de Napoleón Hill. Y ahí hablaba del ingrediente que voy a mencionar. Sin embargo, no estaba yo preparado para entender exactamente a lo que se refería. Hasta esta semana entendí a lo que se refería ese libro que leí hace 40 años. Por el mismo tiempo leí otro libro increíble de Dale Carnegie que se llama Cómo ganar amigos e influenciar en la gente. Y es exactamente el mismo ingrediente. Dos grandes autores que literalmente cambiaron la forma de pensar de las personas nos hablan del mismo ingrediente que nosotros conocemos, entendemos, sabemos, pero que no utilizamos como debería ser. Y ese es el secreto de hacer del 2021 el mejor año que hemos tenido, porque sin este ingrediente no vamos a poder lograr todo lo que podíamos lograr. En el 2020 aprendimos que tenemos fuerza, que tenemos una entereza increíble, que tenemos una mente fantástica que nos permite desarrollar ciertas habilidades, cosas y todo eso para poder hacerle frente a los problemas. Pero el problema ya lo pasamos, ya lo vimos de frente y ya le ganamos. Lo que tenemos que hacer ahora es seguir avanzando y para eso necesitamos este ingrediente que te digo que se menciona en esos dos libros, que literal tienen más de 100 años que se escribieron. Piense y haga ser rico y cómo influenciar amigos, cómo ganar amigos e influenciar a la gente. Uno por Napoleón Hill y el otro por Dale Carnegie. ¿Y cuál es este ingrediente tan espectacular, tan especial que necesitamos? Bueno, el ingrediente se llama relaciones humanas, relaciones con los demás, relacionarnos con el resto de la gente. Y tal vez en este momento estés diciendo, bueno, ay, yo quiero saber cómo voy a tener un buen 2021, no quiero saber
que me hizo relacionarme con gente. Yo quiero ganar dinero precisamente para poder ganar dinero, para poder ganar muchísimo más dinero. Necesitamos tener mejores relaciones con los demás. Si no tenemos relaciones con los demás, si no las mejoramos, no vamos a poder pasar el siguiente nivel. Haz de cuenta que esto fue un juego de niveles y ya pasamos el primer nivel, ya enfrentamos a la pandemia, no le hemos ganado todavía, pero ya sabemos cómo convivir, cómo trabajar y cómo mantenernos a salvo. Ahora estamos en el nivel número dos. El nivel número dos ya no se trata de derrotar a la pandemia. Eso ya nos corresponde a ti y a mí, le corresponde a los científicos. Lo que tú y yo tenemos que hacer es empezar a trabajar en esas relaciones humanas para que podamos continuar creciendo y alcanzando nuevos niveles de éxito. Así es que el ingrediente mágico, el ingrediente que quiero compartir contigo es relaciones humanas. Y para poder tener mejores relaciones humanas, hay tres pasos que quiero darte. Así es que si estás listo y quieres anotar, adelante o lista. El primero de los tres pasos, lo primero que tenemos que hacer es un análisis, número uno, análisis de cómo son nuestras relaciones personales o intrapersonales con los demás. Y me refiero a nuestra familia, a nuestros hijos, a nuestros vecinos, a nuestros compañeros de trabajo, a nuestros clientes, a todas las personas con las que de una manera u otra interactuamos. Necesitamos analizar exactamente cómo es nuestra relación con ellos. Yo estoy segurísimo que tú has conocido personas que frente a ti o en el mundo de los negocios dan una imagen completamente diferente a la que son en su casa. Estoy seguro. ¿Por qué? Porque yo lo he visto muchísimas veces. Pueden ser una persona increíble con los demás, pero pueden ser los más malos en su casa. Entonces, ahí hay un desbalance. Lo primero que tenemos que hacer es analizar cómo somos con cada una de estos grupos de personas. Cómo somos con nuestra pareja, cómo somos con nuestros hijos, cómo somos con nuestros vecinos, con nuestros clientes. Hay personas que cuando están frente al cliente son lo más profesional y dulce que puedes encontrar. Sin embargo, tan pronto el cliente sale, se convierten en lo lado opuesto, haz de cuenta Hulk o Jekyll del Dr. Hyde. Y es cuando en realidad sale a flote la verdadera personalidad de esta gente. Y puedes decir que algunos son exitosos, son bastante exitosos financieramente, pero te apuesto que sentimentalmente, mentalmente, en paz, no tienen paz consigo mismos. Entonces, lo primero que tenemos que analizar son las relaciones que tenemos con nuestra familia. ¿Qué tan bien es tu relación con tu pareja? Se decía que durante la pandemia hubo muchísimos problemas de violencia doméstica por estar encerrados tanto tiempo sin tener la oportunidad de salir y convivir con otras personas. No sé si sería cierto o no, personalmente yo no puedo constatarlo, pero estoy seguro que sí lo fue, porque es un problema desde antes de la pandemia, no tiene por qué cambiar ahora. Entonces, ¿cómo son tus relaciones con tu pareja? Muchas veces nosotros, cuando hay consejería, yo fui a consejería muchísimos años, no con pareja nada más, fui solo la mayoría de las veces, pero estoy seguro, y según lo que he visto, que he hablado con personas, que uno le echa la culpa al otro. Es que tú me hiciste esto, yo te hice esto porque tú me hiciste esto, pero en realidad los dos estamos teniendo un problema y es de que no queremos aceptar la realidad de las cosas. Y es que hay un problema. Cuando estás con tu pareja, tienes que encontrar un punto medio, tienes que encontrar una solución a las cosas en lugar de hacerlas mayor para decir, tú tienes la culpa de esto o yo soy así porque tú eres así conmigo. Créeme que yo viví muchos casos de abuso, literal. Yo fui una persona que fue abusada mentalmente como no tienes idea. Y lo peor de todo es que aprendí a justificar el abuso, a decir que tal vez yo era el que estaba mal y que por eso me estaba actuando de esa manera conmigo, porque ese es el objetivo de las personas que tratan de hacernos sentir culpable. Me llevó muchos años en terapia darme cuenta de que yo no tenía la culpa de nada, simplemente era una falta de comunicación la que teníamos, una falta de entendimiento, porque ambos pensábamos que estábamos haciendo lo correcto. Entonces, habla con tu pareja, trata de acercarte más. Acabamos de pasar una Navidad y un año nuevo que quizá te acercaron,
pero te apuesto que hay cosas que te gustaría decirle. Díselas. Dile lo que sientes, pero sin ofender, sin lastimar, sin decir es culpa tuya. Simplemente es la forma en la que me siento. Te apuesto que la otra persona también se puede abrir y pueden sanar una relación increíble. Tu relación con tus hijos. Muchos de nuestros hijos, si son pequeños, no hay tanto problema porque todavía nos obedecen. Pero una vez que nuestros hijos crecen, ya tienen mentalidad propia, ya tienen pensamientos propios, principalmente ya tienen emociones propias. Y muchas veces nosotros nos podemos enojar con nuestros hijos por diferentes motivos, por los que sea. Pero otras veces lo que nosotros los padres pensamos es de que yo soy el padre y tú me tienes que respetar. Momento, no es que no te tenga que respetar, pero los padres también tenemos que ganarnos el respeto de nuestros hijos. No es posible que yo golpee, insulte y trate mal a mi hijo y espere que me respete, porque no me va a respetar, me va a tener miedo mientras sea pequeño. Pero una vez que crezca y pueda defenderse, el miedo desaparece. Y entonces es cuando va a haber una confrontación que no necesitamos en ningún momento. ¿Cómo está la relación con tus hijos? ¿La puedes sanar aún? ¿La puedes cuidar? ¿La puedes mejorar inclusive? Acércate a ellos. La relación con tus compañeros de trabajo. ¿Qué piensan de ti tus compañeros de trabajo? ¿En qué luz te tienen? ¿Te tienen como la persona que es increíble y que nos ayuda y que es maravilloso estar con ellos? ¿O te tienen como la persona que dicen, pues la verdad, si se va, no me importaría porque no lo aguantamos? ¿Qué es la persona que tus compañeros ven? Muchas veces lo que la gente ve no es lo mismo que nosotros vemos. Lo que nosotros vemos es una persona que tiene todas las razones y todos los motivos para actuar de cierta manera. Pero la persona que está del otro lado es la que no tiene esos motivos ni tiene esas razones. Lo que ellos ven es un comportamiento que puede ser errático o puede ser muy bueno. Pero ¿cómo es tu relación con tus compañeros? Y quizás tú digas, es que no necesito de mis compañeros, yo soy muy buen vendedor. Claro que necesitas de ellos. Porque la fuerza de este negocio que estamos de las ventas se basa en tu relación con la gente y tus compañeros de trabajo son parte de esa relación. Entre más apoyo tengas, entre más apoyo ellos sientan de ti, vas a tener una mejor atmósfera de trabajo, un mejor ambiente de trabajo y tu producción va a elevarse. Porque cuando toda la gente está trabajando en sincronía, cuando se sienten mejor, es cuando las cosas empiezan a mejorar. Entonces, la relación con tus compañeros de trabajo, la relación con tus jefes también es importante. Y si tú eres el jefe, la relación con tus agentes. Tú estoy segurísimo que has visto el meme que dice, ¿qué es un vendedor? Y hay una parte donde dice, para el de contabilidad es un gasto innecesario, para el jefe de ventas es una cuota. Y para el dueño de la empresa es un número. No es cierto. Tus empleados, tus vendedores, es la materia prima en la que está basada tu negocio. Si tú tienes una oficina, tienes un negocio y tienes vendedores, da gracias de que están trabajando contigo, de que dijeron trabajar contigo. Y tienes que apoyarlos de todas las maneras posibles para que ellos puedan alcanzar sus metas, sus objetivos. Recuerda que un buen líder no es una persona que tiene mucha gente. Muchos seguidores. Un buen líder es una persona que atrae otros líderes, que quiere tener más líderes con ellos para que ese negocio pueda crecer más. Entonces, si tú eres el agente de ventas, tienes que tener una muy buena relación con tu jefe, porque muchas veces lo que nosotros hacemos es, no me cae bien o no me cae mal, pero no es mi persona favorita y voy a tratar de hacer todo para molestarlo o molestarla, pero al mismo tiempo, como estamos en comisión, nos estamos afectando nosotros. La relación con nuestros jefes tiene que ser algo bueno, que nos dé gusto ir a la oficina. Y la relación de los jefes con los vendedores tiene que ser algo justo y bueno, que les dé ganas venir a la oficina. Relación con tus clientes. ¿Cuál es tu objetivo cada vez que tienes un cliente? ¿Estás buscando hacer una venta, cerrarla, cobrar tu comisión y hasta luego? Si ese es tu objetivo, quizá esa es la razón principal por la que las ventas no han despuntado. Una persona que busca el bienestar de su cliente se enfoca en hacer lo que su cliente le está pidiendo,
lo que su cliente quiere lograr, porque muchas veces los clientes no saben exactamente lo que buscan, principalmente en bienes raíces. Te dicen una cosa y terminan comprando otra y tú lo has experimentado. Sin embargo, lo que la gente busca no es una propiedad, un inmueble de 3 habitaciones, 2 baños, lugar para automóviles, cocina y sala de comedor. Eso no es lo que busca. Todas las propiedades tienen eso. Lo que ellos buscan es un lugar donde puedan estar a gusto con su familia. Es un lugar donde puedan invertir y tener un patrimonio en el futuro. Es un lugar donde se sientan orgullosos de vivir ahí. Eso es lo que tenemos que encontrar en las relaciones con nuestros clientes. ¿Qué es lo que buscan? Porque te repito, 3 habitaciones, 2 baños y estacionamiento, la hay en todas las ciudades por miles, pero hay una sola propiedad en la cual ellos se van a sentir a gusto, se van a sentir bien y van a poder comprarla si es que se encontraron con un agente que está más interesado en crear esa relación que en hacer una venta. Pero lo importante es esto: la persona que se enfoca en hacer una venta tiene que seguir haciendo ventas continuamente. La persona que se enfoca en seguir construyendo relaciones hace una venta y luego un referido y luego otro referido y luego otro referido del referido, y de una venta generas muchísimas comisiones. ¿Por qué? Porque tu objetivo no era hacer una venta, era crear una mejor relación con tus clientes. Entonces, el punto número uno del ingrediente de relaciones humanas se llama análisis. Analiza cómo es tu relación con todos estos grupos y empieza a trabajar en los puntos débiles. Ve cuál es la parte que necesitas mejorar. Y eso me lleva al punto número dos. El punto número dos se llama acción. ¿Qué quiere decir acción? Bueno, una vez que ya hiciste tu análisis y tienes que hacer un análisis concienzudo, sin mentiras, sin excusas, sin razones por las cuales soy así. Simplemente tienes que analizar perfectamente bien qué es lo que tienes que hacer para mejorar esa relación. Eso se llama acción, porque tú y yo podemos planear toda la vida, podemos planear todo lo que queramos, pero si nunca actuamos, no vamos a lograr absolutamente nada. Entonces, acciones, una vez que ya te sentaste a pensar y analizar cada una de tus relaciones, es qué pasos específicos puedes tomar para mejorar esa relación. Hay relaciones en las cuales todo está bien y te gustaría mejorarlo, y eso no es tan difícil lograr. Pero ¿qué pasa cuando tienes una relación con alguien, con algún pariente cercano, un hermano, hermana, con tus padres, con tus hijos, con alguien que por alguna cosa se rompió esa relación? Y si te pones a pensar, muchas veces no te acuerdas qué pasó, por qué situación sucedió que causó la ruptura de esta relación. Sin embargo, ha pasado tanto tiempo que ya no sabes si es conveniente ir o no, o hablar o buscar o qué hacer. Y nos da pena muchas veces. Mas, sin embargo, creo que lo principal y más importante que podemos hacer es levantar el teléfono, llamar a esa persona, saludarlos y platicar. Tal vez lo quiera hacer en persona, tal vez lo quiera hacer por teléfono, no importa cómo lo quieras hacer, pero tenemos que sanar esas relaciones de una manera u otra. Esas son las relaciones difíciles. Yo recuerdo cuando comencé de vendedor. Había ocasiones en las cuales la hipoteca no era aprobada. Y a mí me daba un miedo llamarle a la gente, a mi cliente, decirle, la hipoteca no fue aprobada, porque yo les había prometido una propiedad. La hipoteca no tenía nada que ver conmigo, tenía que ver con ellos, con lo que ellos habían ganado o su historia crediticio, lo que fuera, pero yo me sentía culpable de llevar esas malas noticias. Yo sentía que estaba rompiendo esa relación que había construido hasta ese momento. Y muchas veces postergaba yo esa llamada por días, mientras tanto las personas estaban esperando a que les diera una solución. Cuando les decía que la hipoteca había sido rechazada, el primero golpe era: qué lástima, ¿qué pasó? ¿Qué podemos hacer? Y después, el problema es que les llegaba una carta con una fecha. Y cuando ellos veían la fecha, se dan cuenta que yo había escondido esta información.
No lo quería yo hacer para lastimar, lo quería hacer porque me dolía decírselo. Sin embargo, no era lo más honesto que tenía yo que hacer. Todos hemos cometido situaciones de este tipo, en las cuales queremos mejorar las cosas, pero por miedo no lo hacemos. Queremos acercarnos a alguien, pero por miedo no lo hacemos. Queremos sanar esa relación, pero ha pasado tanto tiempo sin que hablemos que no sé cómo va a reaccionar la persona. Punto número dos se llama acción y la acción la tienes que tomar tú. Como reaccione la otra persona, ya no te corresponde a ti. Ya no es decisión tuya. Tú estás haciendo lo mejor al acercarte, al tratar de sanar esa relación. Y si la otra persona no acepta tu acercamiento, no es culpa tuya. Tú ya diste tu mejor esfuerzo. Ya diste el primer paso. Le toca a la otra persona dar el siguiente paso, porque no puedes tomarlos todo tú. Pero lo importante es esto. Ese sentimiento de culpabilidad se desvanece. ¿Por qué? Porque tú tomaste el primer paso. Deja que la otra persona decida si quiere acercarse o no. Entonces, el punto número uno para tener un mejor año en 2021 es tener mejores relaciones. Para esto, lo primero que tenemos que hacer es evaluar nuestra relación con los demás. Número dos, tomar acción y tratar de sanar todas esas situaciones y las que están bien llevadas a otro nivel todavía. Y el punto número tres, compromiso. Tienes que comprometerte contigo mismo a tener una relación con dos personas, aparte de las que mencioné, la familia, los amigos, los clientes, todo eso, hay dos personas que necesitan trato especial para tener una gran relación. Porque de estas dos personas va a depender si tu 2021 es bueno o no. Tú puedes tomar todos los pasos que quieras, los que mencioné, el análisis, el acercamiento, la acción, todo eso. Pero si no tienes una buena relación con estas dos personas, las otras no van a funcionar. ¿Por qué? Porque la gente tarde o temprano se va a dar cuenta de que lo que le estamos vendiendo es una máscara. Estamos acercándonos a ellos con una máscara que no es, porque la verdadera persona, la que está detrás de la máscara, no ha tenido una buena relación o un buen acercamiento con estas dos personas. Y los voy a decir en orden de importancia, de menor a mayor. La primera de las personas con la que tienes que hacer un compromiso contigo mismo a tener una mejor relación, eres contigo. Tú tienes que tener una relación increíble contigo. ¿Cuántos de nosotros no tenemos una buena relación? No nos queremos como deberíamos de querernos. No hacemos las cosas por nosotros. ¿Cuántos de nosotros no decimos, es que me lo merezco, pero por justificando algo? En realidad lo que tú y yo nos merecemos es lo mejor de la vida. Pero muchas veces nosotros no nos queremos lo suficiente como para poder tener una buena relación con nosotros mismos. Y para prueba, dice la frase, basta un botón. ¿Cómo se refleja cuando nosotros no tenemos una buena relación con nosotros mismos? En nuestras parejas. Tenemos parejas tóxicas, tenemos amigos tóxicos, tenemos relaciones tóxicas. Y terminamos con una y vamos con otra. Y terminamos con esa y vamos con otra. ¿Por qué? Porque el problema muchas veces somos nosotros, no son ellos. Y el problema está en que nosotros no sabemos tener una relación con nosotros mismos. Necesitamos tener una buena relación con nosotros para que podamos tener una mejor relación con los demás. Así es que, ¿qué tan buena es tu relación contigo? ¿Qué tanto te quieres? ¿Qué tanto platicas contigo? Y no estoy diciendo meditar, ni nada de eso, lo quieres hacer adelante. Pero, ¿qué tan buena es tu relación contigo mismo? Y te dije que eran dos en orden de importancia. La menos importante somos tú y yo. La más importante es la siguiente. Debes de tener una excelente relación con Dios. Si crees en Dios, yo sí, quizá creas en el universo, en Buda, en quien tú quieras creer. Pero tienes que tener una excelente relación con el Ser Supremo, que de una manera u otra nos pone las mejores pruebas para que tú y yo nos demostremos que somos invencibles. Imagínate si a tus hijos le dieras todo lo que te piden, les quitaras todos los problemas,
Y estoy seguro que alguna vez lo has pensado. Yo lo he pensado. Si yo pudiera sufrir por mi hijo, lo haría con todo el gusto del mundo. El problema está en que él no aprendería absolutamente nada. Entonces, si tú quieres enseñarle a tus hijos a ser autosuficientes, a ser grandes personas, a ser increíbles parejas, ¿crees que sería mejor si tú hicieras todo por ellos, si los cuidaras de todo mal, o si dejaras que de vez en cuando se tropezaran, se cayeran, se rasparan las rodillas, pero también supieran levantarse y convertirse en una persona que ya sabe lo que cuesta caerse? Tu relación con Dios es esa. Dios nos pone unas pruebas increíbles, pero lo mejor es esto. También nos da las herramientas para poder solucionarlas y sobreponernos a esas dificultades. Muchas veces nosotros optamos por no tomar las herramientas y trabajar con ellas. Optamos por dejarlas tiradas y escondernos. Sin embargo, cuando tomas las herramientas que Dios te da, y empiezas a trabajar, a luchar, a enfocarte, es cuando empezamos a descubrir a esa persona tan increíble, ese diamante que tú y yo llevamos dentro, ese diamante que está saliendo, ese diamante que se está convirtiendo en algo puro y que lo único que hay que hacer es ponerle un poco de más presión a veces o simplemente dejar que se caigan las cáscaras para que salga el brillo del diamante. Creo que la presión ya la pasamos, no lo sé, pero creo que ya la pasamos. Lo que tenemos que hacer ahora es quitarnos todas esas pedazos de carbón que nos opacan, que nos tapan la luz, para que podamos salir adelante como lo que tú y yo somos, las piedras más preciosas que existen. Y para terminar, damas y caballeros, nada más quiero invitarte que la próxima semana nos acompañes en una transmisión increíble con Soy Imparable. Vamos a tener a tres grandes personas que yo admiro muchísimo, muchísimo, y que nos van a dar unas ideas increíbles. El primero de ellos es mi coanfitrión desde la inicio de la pandemia, el director de Rimas Perú, Avi Maril, va a estar con nosotros. El segundo es el director de RE/MAX México, es un gran hombre, una persona que yo admiro muchísimo, Sergio Felgueres. Y el tercer invitado es una persona que es el director regional de toda Latinoamérica, en RE/MAX también, y es Gustavo Caricote. Va a estar con nosotros, vamos a tener la oportunidad de platicar de cómo hemos visto este crecimiento en diferentes países y qué es lo que podemos seguir haciendo para seguir creciendo como personas y como vendedores. También quiero invitarte a que si quieres triplicar tus ventas, tengo un curso buenísimo que es en video. Este curso lo puedes ver en cualquier momento y decidí dejarlo por una semana nada más al precio anterior. Son 9 videos, el precio es de $37 o $735 pesos mexicanos, pero solo por esta semana hasta el sábado. Lo único que tienes que hacer es dejarme a mí ahí un mensaje que diga curso y te mando el enlace para que te inscribas. A partir del domingo, la próxima semana, va a subir aproximadamente a 1,000 y tantos pesos, como 1,100 pesos más o menos, y aproximadamente como $55. Entonces, esta es la última semana de la venta. Espero que lo puedas aprovechar. Te garantizo que te va a encantar, pero principalmente te va a ayudar a triplicar tus ventas. Nos vemos la próxima semana en Soy Imparable. Mi nombre es Óscar Márquez y te deseo un excelente día. Hasta luego. Que Dios nos bendiga. Bye bye.